Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, por aquí venimos con una serie de jardincitos para disfrute de su alma en primer lugar. Díganme ustedes cómo se sienten imaginándose en estos lugares. Imagínate, o solo, sola, leyendo un libro, descansando, o con la persona que amas. Disfrutando de estos rincones paradisíacos, con amigos, con familia, como cada uno le gustara más. También hay sitios que son como pequeños parquecitos. Obviamente algunas cosas son imposibles de replicar en jardines de una casa o si son pequeños. Pero bueno, también les traigo algunas decoraciones con flores, decoraciones para el jardín, decoraciones para el patio de la casa, para las paredes, algún balcón florido, porque las flores y la naturaleza se prenden de todos lados donde le demos la oportunidad. Así que si nosotros queremos tener naturaleza, no hay pretexto para no hacerlo. Amigos, miren qué hermoso. Quiero que me cuenten si hay algún lugar que les gustó imaginarse sentados allí disfrutando de ese sitio. Yo ya me imaginé en varios. No sé ustedes si me quieren contar. Bienvenidos, bienvenidos sus comentarios. Y también para ideas para decorar sus lugarcitos, ¿no? Por supuesto, que aquí hay muchas que le va a dar. A veces uno no se da cuenta que hay cosas que tiene, que las está por tirar o que ya no usa o que molestan por allí y ni siquiera las contemplamos como una posibilidad utilitaria ninguna. Bueno, pero van a ver por aquí que muchas ideas pueden despertar y dar lugar a volver a la vida algunas cosas y usarlas para la decoración de exteriores. Amigos, les deseo que pasen un hermosísimo día. Muchísimas bendiciones, amor y paz para todos. No olviden dar un dedito para arriba, suscribirse al canal y tocar la campanita para que YouTube les mande más mis videos. Les mando un gran abrazo y nos vemos en los próximos. Sean felices y hasta pronto.